Hola amigos de Atacupress.p, ya estoy de vuelta en Lima después de este gran viaje a Los Ángeles para el Anime Expo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en la transmisión en vivo y ya tienen los resultados del sorteo que tuvimos. Y bueno, como les prometí, tenemos ahora el análisis del capítulo 35 de Cardcaptor Sakura Clear Card. Luego de un breve descanso que parecía interminable, retomamos esta serie que se está poniendo cada vez más interesante. Pero antes, recuerden que pueden comprar la revista Nakayoshi cada mes para contribuir con esta serie de forma 100% legal. Los links se los voy a dejar por aquí abajo. Y si les gusta Carcaptor Sakura, este canal es 90% Sakurita, así que están súper invitados a darle clic al botoncito de suscribirse y activar la campanita. Ahora sí, empecemos. En el anterior capítulo, el 34 de Clear Card, todo había quedado en que Sakura era absorbida por un poder que brotaba de Akiho. Por supuesto que Akiho no estaba actuando por voluntad propia, no era consciente para nada, pero la manipulación que sufre es aún más evidente. Ahora, en el capítulo 35, vemos que Sakura no solo observa, también revive las memorias de Akiho. Y esto es bastante lógico si recordamos todas las conexiones entre Sakura y Akiho. En las siguientes escenas tenemos varios puntos destacados, algunos nuevos y otros que más o menos ya conocíamos. Así que repasemos algunos detalles. Primero vemos la silla que es la misma de capítulos atrás cuando Akiho recordaba su pasado, solo que esta vez no está Akiho, sino es que es Sakura la que está con el traje al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, y es ella misma la que tiene ese vestido de relojes que es tan misterioso. Además, en la historia, los magos del clan de Aquijo no pueden creer que ella sea la hija de dos magos tan poderosos de Europa que forman parte de este clan. También reconfirmamos otra cosa, quien interpretó que Aquijo era como un libro en blanco fue Kaito. Kaito es el responsable de que Akijo finalmente se convirtiera en un objeto para el clan de magos y por supuesto también para la asociación de magos. Otro detalle es que cuando se hizo el hechizo parece que tanto el clan de magos como esta asociación fueron los que intervinieron al mismo tiempo. Entonces estaríamos viendo un doble sello mágico. Ya que tenemos el símbolo de la capucha de Kaito y el traje del clan de Akiho, ambos parecen estar participando de esta ceremonia tan extraña y de hecho los sellos mágicos de verdad es que son muy parecidos tanto los de Kaito como esas referencias que ya siempre hemos tomado en cuenta de su basa crónico. Y es aquí además donde vemos a Sakura con el vestido de relojes que tanto nos hace acordar a la línea temporal de su Bazar Reservoir Chronicle, este otro manga de Clamp. Y eso no es todo porque el libro que sostiene el clan de magos tiene una especie de dragón en la portada que es muy muy parecido al dragón que vemos que quiso atacar a Sakura en sus sueños. Finalmente conocemos que si Akiho guarda muchos hechizos en su interior, entonces perderá su alma. Eso es gravísimo y recuerden que la historia nos dice que Aquijo ha viajado de país en país para buscar libros, y eso en parte es cierto, pero lo que no sabíamos es que absorbía la magia de estos libros y que por supuesto la terminaría destruyendo como ser humano. Pero mientras todo esto ocurre y Sakurita está súper depre, Kaito y Momo escuchan absolutamente todo y Kaito reconoce las voces del clan y, por supuesto, de la asociación de magos y detiene el tiempo del libro que alberga a Kijo. Entonces, Momo se preocupa nuevamente porque esta magia le acorta la vida, aunque aquí Kaito la verdad que ni se preocupa un poquito sobre este tema. Luego vemos a Momo medio enojada, pero aún realmente no me queda muy claro esta actitud, no sé si lo hace porque Kaito de alguna forma se comporta de forma irresponsable sobre incluso su propia vida o si hay alguna otra razón atrás. Lo cierto es que Momo insinúa que Kaito aún no comprende lo que verdaderamente es importante y aquí seguro seguro se refiere a Kijo. Sin embargo, al ratito contradiciéndose a sí misma, Momo le pide a Kaito que retroceda el tiempo para que se puedan ir y es entonces cuando Kaito lamenta que Sakura no haya creado ninguna carta clear para ese momento. Cuando la situación regresa a la normalidad y estamos de nuevo en la clase de natación, Sakura sorprende a todos y abraza a su amiga, Akijo, y no sabe qué decir por qué lo está haciendo. Y es que la pobre Sakurita ha estado sufriendo todo lo que Akijo sufrió desde chiquita. Y queda claro que fue un impulso. Y bueno, un pequeño paréntesis, porque yo sé que algunos buscan un cruce con la línea temporal de Subatsa Chronicle. Y la verdad es que por el momento solo hay especulaciones, no hay nada muy concreto. Pero sí hay paralelismos. Esta escena sigue la línea histórica en general. Que tenemos en Subasa y en el fondo también los argumentos de Clamp, las creadoras de Carcaptor Sakura. Y estoy hablando de los famosos recuerdos del cuerpo que se mantienen, aunque Sakura no recuerde ni identifique la trágica historia de Akijo. Este sentimiento de acercarse y abrazarla, de llorar, etcétera, son justamente esos recuerdos del cuerpo que recordamos también en la Sakura de Subasa Crónico. Pero regresando con el capítulo 35, este ya va acabando porque Sakura llega a su casa y le cuenta todo esto a Kero que es un poco confuso, y en los minutos el adorable de Shaoran la llama y luego le dice, ojo con esto, que hará unos dulces e irá a la casa de Akiho para disculparse por esta incomodidad que le hizo pasar. Y bueno, nuestro adorado Shaoran sigue preocupado y Sakura dice que ella le contará lo que sintió apenas pueda explicarlo con palabras. Y luego tenemos su frase memorable y creo que es la primera vez que la hemos leído en unos seis tomos del manga, por lo menos hasta lo que yo recuerde, pero por supuesto me refiero a la frase de que todo estará bien. Y bueno, cuando lo dice ya saben que viene lo bueno. Así que así cerramos el capítulo 35 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card y qué es lo que podemos esperar para el siguiente capítulo? Yo creo que probablemente tengamos una nueva Clear Card en este capítulo 36 del manga que sale en agosto y hasta el momento tenemos 17 cartas. En el manga, y ya saben que son unas 6 cartas en el anime. Estamos cerca, cerca de las 19 cartas que se capturaron en el manga original, pero yo creo que definitivamente se van a superar. Ahora, ¿cuáles son mis conclusiones? Primero, Sakura en cualquier momento va a recordar la historia de Akijo, porque es cada vez más poderosa y ya saben que esta memoria del cuerpo le va a ayudar bastante. Punto número 2, algo que ya no podemos dudar es que Kaito en realidad es alguien bueno, no es un enemigo, aunque claramente podría ser alguna que otra maldad para lograr su propósito, pero lo que realmente quiere es salvar a Kijo. Los malos y muy muy malos serían los del clan y la asociación de magos, y la verdad es que entonces serían los primeros enemigos que tiene Car Captor Sakura como serie. Y bueno, esto convierte a Clear Card en la temporada más oscura de esta saga, por cierto. Otra cosa es que onda con los padres de Akiho. Existen en el mundo de Clamp o serán totalmente personajes nuevos. ¿Quién podría ser tan poderoso para ser el padre o la madre de Akiho? Los nombres de verdad que es que aparecen y desaparecen en mi cabeza. He pensado en el mismísimo Mago Claw. Hasta la propia Sakura del futuro, pero cada idea es más loca que otra, así que estoy abierta a sus teorías. Ya saben, pueden dejarla en los comentarios. El punto 4 es que Akiho no es consciente, pero yo creo que sí lo será en algún momento. Tiene sentido el tema de que para viajando para buscar libros. Y me pregunto qué hubiera pasado si Akiho regresara a la biblioteca de la casa de Sakura, a la biblioteca de Fujitaka. Porque recuerden que allí hay otro libro de magia y pues, ¿qué ocurriría? ¿Se activaría esa inconsciencia de parte de Akiho? También me pregunto si es que Shaoran de forma inconsciente quizás protegió el libro de las cartas Chloe y que esa magia fuera robada por Akiho. La verdad es que vienen muchas, muchas preguntas a mi cabeza nuevamente. Pero seguimos con el punto 5 y es que Sakura va a ir a la casa de Akiho. Y es muy probable que allí se cree la siguiente carta Kligger. Y ahora sí creo y pronostico, apostemos si quieren, que Shaoran esta vez iba a ir a la casa de Akiho, que ya saben fue la casa de Eriol. Y la verdad es que también quiero saber cómo van los hechizos que está preparando Shaoran para recuperar las cartas Sakura y pues poder utilizarlas. Entonces eso queda bastante pendiente todavía. El punto 6 tiene que ver con la carta que está buscando Kaito. Yo creo que tenemos un poquito más de pistas. Nuevamente, apuesto por la opción de detener el tiempo, o quizás lo que se busca es romper directamente, o más bien borrar, ¿no? estos hechizos del libro que representa Quijo. Entonces, estoy pensando en cartas como Stop, como Break o como Erase. ¿Será acaso una carta con la apariencia de Aquijo? Yo creo que cada vez más estamos acercándonos a esa posibilidad. No sé qué les parece, así que por allí lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, me late, me late que Eriol aparecerá muy pronto y quizá Toya, ¿por qué no? Por fin ojalá deje de trabajar y dé algo de atención a su hermanita. Pero finalmente me preocupa de verdad mucho, mucho de que Akiho nuevamente pierda la conciencia y los guardianes, es decir, Kero y Yue, estén cada uno en su casa o jugando o comiendo sin poder ayudar, sin poder hacer nada. Y Shaoran, desafortunadamente, parece que todavía no tiene el suficiente poder mágico, o quizás no lo controla de tal forma que pueda competir en el mismo nivel que el propio Kaito. Y esta vez, de verdad, es que no fue de gran ayuda. Entonces, eso sí que me preocupa bastante. Como les conté en la transmisión, yo creo que necesitamos que la suegrita venga a poner las cosas sobre la mesa, a que pueda entrenar a Sakura, al propio Shaoran. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué teorías locas pueden compartir con nosotros? Voy a estar respondiendo sus comentarios por aquí abajo y creo que tenemos tiempo para un videito de teorías con sus aportes. Ya saben, por acá bajito lo pueden dejar. Espero que hayan disfrutado mucho este video. El próximo capítulo, recuerden, sale en agosto. Y en septiembre sale a la venta el tomo 7 del manga con un CD drama y la portada, ya vieron, esta hermosa, hermosa, me ha hecho soñar con una futura boda entre Sakura y Shaoran. Creo que no fui la única, no me importa esperar, solo espero que algo así esté en la mente de Clamp y que lo veamos pues cuando llegue el momento, pero que ocurra. Así me despido amigos, no se vayan ahí sin suscribirse a Otaku Press y activar la campanita.